esto surgió en un entreno en los veteranos del Barcelona entre Steve Archibald y yo, hablando así de fútbol de niños y yo qué sé, y en broma. O él o yo, uno de los dos, hizo un comentario y dice: lo que tenemos que hacer es fútbol para viejos como nosotros, ¿no? Y de esa broma surgió esto. Hicimos unas investigaciones en internet, vimos que en Inglaterra se jugaba algo parecido, lo cogimos y lo adaptamos a lo que es donde nosotros vivimos, porque el fútbol aquí es muy diferente al fútbol inglés y por lo tanto nuestro wobble, que lo llamamos así, que es fútbol caminando, también es diferente al fútbol caminando inglés. Es algo parecido al fútbol. Este se juega en un campo de fútbol 7 y las reglas principales son que no se puede correr. Solamente se puede tocar el balón dos toques seguidos y después está reglas muy importantes. Una es que está absolutamente prohibido enfadarse y después está prohibido no divertirse. Home, el que més m'agrada és que és un esport de grup. Aquí la individualitat no té lloc. Jugar a dos toques, que juguem nosaltres, fa que la ment hagi de treballar ràpidament per ajudar, per rebre i per passar-la. El benefici principal és que este és el deporte d'equipo més inclusiu que existe. No hay otro que nosotros conozcamos. En nuestros equipos, en las ligas y en los torneos, juegan hombres, mujeres, discapacitados, capacitados. O sea, no hay ninguna discriminación contra nadie, ni por edad, ni por sexo, ni por capacidad técnica ni física. Es un deporte para todos. Cuando las personas son grandes, podemos jugar al fútbol, que es un fútbol pacífico. No hay entradas, no hay caídas. Para la meva edad, no em convenen els esports agressius i vaig trobar això i s'adapta perfectament, o m'adapto jo, o intento adaptar-me, jo intento adaptar-me, però s'adapta perfectament a les meves actituds. Lo que queremos es que la gente mayor, especialmente la gente mayor, ¿no?, son los que más se aprovechan de esto, pues que no se queden en el sofá, no se queden en casa. Aquí se crea después un ambiente social fantástico. Se han conocido aquí, gente se ha conocido aquí. Y aquí tenemos desde exfutbolistas profesionales a gente que no le ha pegado una patada a un balón en su vida. El 99,9% de los que lo prueban se quedan. Y tenemos edades desde los más mayores tienen 81 años y los más jóvenes pues 30. Y el objetivo es que todo el mundo pueda hacer esto. Todo el mundo. No se necesita haber jugado nunca fútbol. Y no se necesita tener una condición física ni una condición técnica. La gente que ya no podía jugar fútbol normal juega aquí. Yo lo he visto más que una vez. La gente saliendo, gente mayor saliendo del campo llorando solamente por haber jugado fútbol otra vez. Y por eso vale la pena.